lucha, cada esfuerzo, cada gramo, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari. Hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapó el rambe. Penatosan, tamotocón, poichínero. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Retpay Sucre, Mucosambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Tepuicatasambe. Maín, Caicharo, Notok, Retpay, Pata, Ponuse y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros con el acontecer informativo en la hija predilecta de nuestro padre Bolívar. Y sobre el clima político luego de la presentación del informe de la GIEI y el anuncio del proceso ordinario penal contra Yanine Áñez y sus secuaces, nos comenta nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la América moderna, bella, digna y revolucionaria. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. El clima político acá en nuestro país, luego de que se presentó el informe de la GIEI y también se anunció el inicio del proceso ordinario penal en contra de los golpistas de Yanine Áñez como en su calidad de senadora antes de autoproclamarse para presidenta de nuestro estado, sus ministros, los generales de la Naval y del Estado Mayor, que aceptan un proceso abreviado, se declaran culpables de vulneraciones constitucionales, etc., ha dejado mal parada a esa raquítica oposición que tiene el gobierno del Movimiento del Socialismo, una raquítica pero ponzoñosa, venenosa, criminalmente adoctrinada. Esa posición quedó en offside, como dirían en el fútbol, y quedó así porque no tiene elemento alguno que pueda ir sustentando hoy más que todo su posición del famoso fraude electoral. Lo siguen repitiendo. Es un tema de ya para el análisis psiquiátrico de estos señores, porque la idea del mentiroso es mentir para que el resto le crea. Y eso es un tratamiento psicológico para quitarle este mal, digamos, mental y de conducta a esos seres mentirosos en la vida. Pero cuando tú empiezas a mentir y te crees tu propia mentira, ese ya es un tema psiquiátrico. Y ahí está la oposición, que pese a todas las pruebas, sigue repitiendo el famoso discursito del golpe. Hoy, al no tener ningún elemento, al tener solamente ese discurso gastado de repetir constantemente esa falacia, hoy agarran otro tema ajeno a ellos,
sin el conocimiento necesario y quieren obligar a que el gobierno del Movimiento al Socialismo y el gobierno de Lucho Arce tenga que pronunciarse censurando la invasión rusa a Ucrania, como ellos lo llaman. Ahora resulta que es una invasión y no es un acto de defensa. Resulta que se dio la guerra y ¡ay, qué escandaloso que es este país para iniciar una guerra! Cuando vivimos exactamente toda la vida desde que el imperio se hizo imperio, invasiones en el Asia, Camboya, Vietnam, Corea, invasiones en el África del Norte, Libia, en el otro lado del Asia, en Afganistán, Irak, Siria, Palestina, o sea, a este lado de la América, Panamá, Perú, tiene bases militares en Colombia, tiene más de 9 bases militares en Colombia, y sin embargo Colombia es el primer exportador de cocaína. Algo no cuadra en la política norteamericana. O bien, tal vez sí cuadra exactamente para los intereses de los jerarcas que manejan el gobierno norteamericano. Ahí es imposible que alguien del pueblo norteamericano pueda acceder a la presidencia o vicepresidencia o al Senado o a la diputación para ser representante del pueblo. Eso es imposible. Allí son las transnacionales, la plata, los millonarios que llegan a hacer este tipo de política, entre comillas, porque eso es simplemente un negocio, en algunos casos hasta familiar y hereditario, como ocurrió con los Bush, ¿no? Entonces, copiando ese modelo, la raquítica y venenosa oposición boliviana insiste en que debemos hoy censurar a Cuba. A Rusia. Nuestra constitución dice que somos un país absolutamente pacifista y en ese sentido, en que rechazamos toda intervención extranjera en otros estados, nosotros no podemos tomar partido por el sí o por el no, siendo que hay una serie de alternativas cuando aquí lo que se tiene que ver es primero ¿qué hizo esa prensa? ¿Qué hicieron esos países? ¿Qué hizo la Unión Europea? ¿Qué hizo la ONU ante 8 descarados años de bombardeo al Donbass, de criminalización de los prorrusos o rusoparlantes en las dos repúblicas que hoy se declaran independientes? Es de cada estado el derecho a su autodecisión, a su autodeterminación. Y por ende, estos estados que se han declarado independientes hacen un acuerdo y piden la intervención militar rusa. Además, no puedes estar viviendo, y bien lo dice Putin, con la garganta puesta en el cuchillo de tu enemigo y tú no hagas nada. Y la OTAN lo que está buscando, manipulada obviamente por el titiritero de Estados Unidos, es un conflicto armado que le permita a los Estados Unidos vender sus reservas de gas licuado en puertos alemanes, traéndolo desde los Estados Unidos con barco, incluso ofreció construir un puerto. Por lo tanto, agarrándose de este pequeño hecho en el mundo, no insignificante obviamente, la oposición raquítica hoy sale a protestar contra los rusos en las puertas de su embajada. Ya no saben qué más hacer. Perdieron todo. Esperemos que el proceso avance, se allanó, les reitero, con la decisión de los dos generales de someterse a un proceso abreviado aceptando su culpa y su vulneración constitucional. Por lo tanto,
sobre esa vulneración y demás, ya queda solamente poner los puntos sobre las is en lo que respecta al proceso a la golpista de nuestro país. Desde Bolivia, un saludo enorme a nuestra América Latina. Sobre la geopolítica que actualmente tenemos en el tapete respecto a lo que acontece en Ucrania y la oposición antinacional boliviana plegada a esos intereses del reino imperial yanqui, nos comenta nuestro compañero Gabriel Villalba. ¿Qué tal, mis amigos de la Radio Causachoncoca, del programa Así es mi tierra, de mi querido pana y amigo Alejandro Díaz? Un gusto compartir, como siempre, cada fin de semana con todos ustedes. Les habla Gabriel Villalba desde La Paz, Bolivia, sede de gobierno, para analizar en torno a lo más sobresaliente de esta semana, corta semana, ya que el martes primero estamos en feriado de carnaval. Transitamos una semana prácticamente corta, en la cual ha sido bastante marcada por la agenda internacional, por la agenda del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Para ello, quiero invitarles a que puedan visitar la cadena argelina AL24 News, quienes han compartido en su canal de YouTube una intervención en mi calidad de director del Centro de Estudios Nuestro Americano, específicamente entendiendo el posicionamiento de la República Bolivariana de Venezuela en torno a este conflicto entre Rusia y Ucrania, intermediado por la OTAN, intermediado por Estados Unidos. Les invito a que puedan seguirlo, especialmente todos los compañeros, compañeras que siguen a Alejandro Díaz, nuestro camarada y amigo de este Venezuela, un análisis bastante interesante que les va a gustar de antemano. Recuerden, AL24 News, ponen eso en Facebook también o en YouTube y les aparece ahí la intervención de ese análisis muy sucinto que realizo en torno a lo que aconteció en Ucrania y Rusia, pero desde el análisis de la política internacional bolivariana de Venezuela. Bueno, también tenemos que ser bastante críticos en torno a lo que pasó el 2003 y lo que pasa ahora el 2022, ¿no? El 2003 decía la OTAN, los aliados, que Irak tenía armas de destrucción masiva. Y esos mismos medios imperialistas, esa mediática que impone un sentido común, esa mediática fascista porque impone una sola forma de pensar, y si piensas diferente eres mirado como un bicho raro, impone la narrativa de que en Ucrania hay una invasión imperialista por parte de Rusia. No, pero para analizar todo esto tenemos que mirar inevitablemente ¿qué es la región del Donbass? ¿Qué aconteció durante el 2014? ¿Qué son Lugansk? ¿Qué son Donetsk? ¿Y por qué han sido reconocidas por Rusia, por la Federación Rusa? Y posteriormente, ¿por qué también se encuentran y han solicitado el apoyo bélico de Rusia? Y también mirar estas líneas rojas que tiene la misma geopolítica rusa. Es como si, haciendo el parangón histórico, como si en la época de los misiles cubanos, misiles soviéticos en Cuba, se hubiera seguido amenazando la seguridad territorial de Estados Unidos, ahí a pocos kilómetros de sus costas principales, ¿no? Lo que llama la atención acá en Bolivia, más allá del análisis internacional que ya lo hemos realizado de forma inextensa en muchos otros medios, es el posicionamiento de Tuto Quiroga y Carlos Mesa hablando de democracia e imperialismo. Estos dos sujetos, Tuto Quiroga y Carlos Mesa, hablando de democracia y hablando de imperialismo. El chiste se cuenta solo. El primero, vicepresidente del ex dictador Hugo Banzer Suárez, más recordado por humillarse frente a George Bush y sus políticas terroristas. Ya lo recordarán ustedes. Y si no, pues entren ahí, las noticias están libres para que puedan consultar, el internet está abierto para que puedan ver cómo Tuto Quiroga no era más que la cayó de los intereses norteamericanos en Bolivia específicamente y en la región. El segundo, Carlos Mesa, vicepresidente de Goni, quien hablaba mejor el inglés que el castellano, lo recordarán ustedes, y si no, pues entren a consultar las redes también, firmante del decreto de inmunidad que le otorgó a las tropas norteamericanas en territorio boliviano.
esos dos personajes nos van a venir a hablar acá de cierta moral, cierto posicionamiento internacional, no son más que lacayos de el imperialismo norteamericano. Por otro lado, esta semana también estuvo marcada por el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el informe final, que finalmente reconoció que Áñez fue autoproclamada presidenta el 12 de noviembre del 2019. También señaló la responsabilidad que tiene Áñez en la firma del decreto 4078 para eximir de responsabilidades a los militares de las masacres de Sacaba y Sencata, lo que se ha denominado el decreto de la muerte del 16 de noviembre del 2019. También el GIEI ha registrado el deceso de 6 muertos a bala en Sacaba el 16 de noviembre. Ha registrado el deceso de 8 muertos por bala en Sencata el 22 de noviembre. Reconoce que hubieron ejecuciones sumarias y pues también reconoce las 37 personas muertas y reconoce que se produjo masacres en Sacaba y en Sencata, además de una sucesión inconstitucional, una autoproclamación de la exmandataria de facto Jeanine Áñez. Que este informe ha tratado de ser minimizado, relativizado, imponiendo la mediática de Ucrania, Rusia nuevamente. Y pues tenemos que ratificar que Bolivia es un estado pacifista. Como estado pacifista condenamos la existencia de organismos como la OTAN, causante de todo el conflicto de hace 8 años atrás entre Ucrania, Donetsk, Lugansk y Rusia. Y nuevamente salió en repetidas ocasiones Tuto Quiroga, que simplemente representa a una minoría agringada del país. Por otro lado, tenemos que resaltar lo que dijo el presidente del MAS IPCP, Evo Morales, jefe del MAS. Estados Unidos, que causó muertes de millones con las bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki, el Plan Cóndor en Latinoamérica y el intervencionismo de la OTAN en tantos países del mundo, amenaza con hacer pagar un alto precio a Rusia por defender su continuidad como Estado soberano. Nos adherimos, particularmente mi persona y el centro de estudios que dirijo, al posicionamiento claro y contundente que ha tenido Evo Morales con relación a lo que acontece entre Rusia y Ucrania. ¿Qué dijo Carlos Mesa, este otro personajillo ya caduco, tojpi, senil? Indignante la posición del gobierno de Arce, que condena la invasión y ataque indiscriminado ruso en Ucrania y se abstiene, el MAS viola la constitución política del Estado, los valores del mundo democrático y traiciona la decisión de los bolivianos ante la paz y la soberanía de las naciones. Ucrania libre, pone en su cuenta oficial de Twitter. Se le respondió este señor de la manera más contundente. Primero, que no eres presidente, Carlos Mesa, para dártelas de representante de la decisión de los bolivianos. Cuando la gente vote por ti y ganes alguna elección, recién vas a poder decidir posiciones de política internacional en nuestro país. Primero. Claro que ni pasa por la mente de este sujeto senil analizar el rol de la OTAN en el conflicto desde el 2014 y prefiere conformarse con una cómoda posición moldeada por CNN que se va a esperar de un tipo de estas características que siendo presidente otorgó, lo vuelvo a decir, inmunidad a tropas norteamericanas para operar en nuestro país. Así nomás es este personajillo Carlos Mesa, líder de la oposición en Bolivia. También nos tenemos que referir a cómo ha sido el tratamiento mediático, ¿no? Y en una radio abiertamente opositora que tiene a el señor Chino Gómez, abierto opositor al movimiento, al socialismo, y también el señor... se me fue en este momento el nombre, pero ustedes ya lo recordarán. Fue jefe de comunicación de Carlos Mesa, justamente en Radio Compañeras. ¿Qué dijeron sobre Ucrania? Parece, estos dos sujetos parece aquella parodia televisiva argentina, recordarán ustedes. Hablemos sin saber, ¿la recuerdan? Dijeron que el conflicto bélico, o sea, en Radio Compañera nadie habla del conflicto bélico desde el 2014. Nadie habla de la región del Donbass, donde están Donetsk, Lugansk, que Rusia reconoció como repúblicas independientes. Nadie habla de la OTAN. Justamente esas son las aristas del conflicto que se tienen que tocar y analizar. Si se quiere hablar con propiedad
Si se quiere hablar de una invasión, tenemos que hablar de la invasión de la OTAN acercándose a las fronteras rusas, respondida por Rusia, por supuesto, con ataques a locaciones estrictamente militares en Ucrania, ¿no? No hay contradicciones en la posición de Bolivia ante la ONU, es lo que han querido decir todo el tiempo. Se condena toda acción bélica, por supuesto, como Estado pacifista que somos, al igual que condenamos el genocidio del pueblo palestino en la Franja de Gaza, pero entrando al fondo, causales y análisis del conflicto como Bolivia, nos abstenemos en la votación porque es un conflicto cuyo culpable es la OTAN y no Rusia, que durante 8 años optó por la vía diplomática para alejar de sus fronteras a la OTAN y esta se acercó aún más. Y lo vuelvo a decir, como ejemplo histórico tenemos la crisis de los misiles durante la Guerra Fría en Cuba. ¿Qué hizo la URSS en esa ocasión? Se alejó de la frontera de territorio norteamericano. ¿Qué hace la OTAN hoy? En lugar de alejarse de la frontera rusa, decide acercarse más y armar la frontera. Así estamos viviendo esto de este Bolivia y por supuesto el fracaso también del paro cívico en Santa Cruz de la Sierra. Por supuesto el modelo económico del Comité Cívico de Santa Cruz es un esquema de ítems fantasmas de larga data. Como no todos los cruceños viven de ítems fantasmas, no tienen por qué acudir a paros de mafiosos que no necesitan laburar para vivir, ¿no? El laburante de a pie pues no le interesan esa suerte de maniobras políticas para encubrir sus acciones criminales penales que tienen que ser sancionadas por supuesto conforme a ley. Es todo lo que puedo resumir brevemente de todo lo que aconteció en la semana desde La Paz, Bolivia. Nuevamente Gabriel Villalba Pérez, pueden visitar mis redes sociales Gabriel Villalba Pérez, Gabo Villalba P en Twitter e Instagram. Un abrazo gigante a todos y en especial a mi amigo Alejandro Díaz y a toda la gente que escucha la radio Causa Chuncoca y este genial programa que se llama Así es mi tierra. Y en entrevista exclusiva al bloqueado medio ruso RT, el expresidente Evo Morales aseguraba que Occidente solo busca su beneficio propio, además de hacer hincapié que ya es momento que Europa olvide su colonialismo. También enfatizó que deben condenar las acciones de la OTAN y Estados Unidos. Estados Unidos permanentemente provocan a países con motivo de sacar sus recursos naturales en el mundo. Los intervencionistas, es Estados Unidos como OTAN, tantos países intervenidos, ejemplo, en los últimos años, Libia, Irak, la intervención a Afganistán, aunque expulsado por parte de los pueblos que se levantan, afirmar que Rusia es invasor totalmente equivocado. Sabe muy bien el mundo entero, hay una estrategia militar en base a OTAN para buscar hegemonía de algunos países. La vieja Europa debe olvidarse de ese modelo de ser colonialista, golpista, intervencionista. Eso debe terminar. Acá se debe respetar a pueblos. Pueblos dignos, libres, soberanos, tenemos derecho a decidir lo que nosotros pensamos, sentimos sobre cualquier conflicto. Las guerras no es ninguna solución. Europa defiende supuestamente la libertad de expresión, la democracia, y ahora vemos que más bien cuarta la libertad de expresión. La enorme contradicción de Europa y Estados Unidos. Si se trata de respetar la libertad de expresión, que se respeta la libertad de expresión y no coartar la emisión de ningún medio de comunicación. Desde Puerto Suárez, capital de la provincia Germán Busch, nos comenta nuestro compañero Jaime Rojas. ¿Qué tal, Alejandro Díaz? Un enorme abrazo a la distancia y agradecido porque tenemos la oportunidad de poder de repente dirigirnos y llegar a mucha gente a través de este importante programa. Un saludo para todos los compañeros de trabajo y también para toda la gente que nos sigue a través de este espacio que es muy importante y que llega, además de nuestro país, a otros países de nuestro planeta. Alejandro, hemos tenido un holgorio de alegría, vamos a decir así, durante 4 días prácticamente en la anterior semana.
producto del carnaval. De repente es uno de los pocos países, Bolivia, nuestro país, que se da ese lujo, aún estando en crisis sanitaria, crisis económica, pero es así. De tal manera que habrá que contabilizar sábado, domingo de carnaval, lunes, martes, 4 días. Apenas hemos tenido las actividades nuevamente, miércoles, jueves y viernes nuevamente entramos, por lo menos en el departamento cruceño al cual nosotros pertenecemos, aquí en la provincia, con un paro de 24 horas, decretado por el Comité Pro Santa Cruz. Y a ello ya se suma el sábado, que es sábado de carnavalito, se denomina así en nuestro país. Y el domingo, que es un día de descanso, o sea, son 3 días prácticamente, más 4 días, 7 días, en menos de, o sea, en una quincena, 7 días de alegría, vamos a decir así, de carnaval. Bueno, así es nuestro país, nos damos ese lujo, a pesar, reitero, de las limitaciones que tenemos, pero esa es la realidad. Se ha dicho, en lo que se refiere al paro cívico de 24 horas, los encargados de convocar a este paro han dicho que ha sido un paro rotundo, que ha tenido todo el éxito posible, mientras que otros sectores han dicho nada que ver, el paro no ha sido rotundo, las actividades en muchos lugares han sido normales. En nuestra región, por ejemplo, se bloqueó apenas la carretera, después las actividades fueron prácticamente normales en los 3 municipios que conforman esta provincia. Los perjudicados fueron los pasajeros de las diferentes líneas de transporte de pasajeros que, bueno, tuvieron que paralizar el viaje a partir de las 12 de la noche llegando a diferentes distritos. Es esa la situación que nos toma en una época de crisis sanitaria, crisis económica. Mucho se dice de la reactivación económica, pero me parece que hay un poco de hipocresía en ello, porque decimos una cosa y hacemos lo contrario. Y no es cuestión de buscar culpables, pero creo que mayormente todos somos culpables en todo esto. Tiene que existir un sacudón desde las instancias superiores para llegar a los diferentes niveles de abajo, para que esto definitivamente tenga otro rumbo de verdadera reactivación económica. Que empecemos a pensar desde el gobierno nacional hacia el gobierno departamental, gobiernos municipales, en poder dar la oportunidad a la gente que no tiene trabajo, crear fuentes de trabajo. ¿Cómo se crean fuentes de trabajo, Alejandro? Llevando adelante una serie de proyectos en los 3 niveles, gobierno municipal, gobierno departamental y gobierno nacional. Pero para ello hay que hacer gestiones en todo sentido y con proyectos debajo del brazo, proyectos a diseño final para que sean aprobados, y ahí empieza, lógicamente, con esa aprobación, los desembolsos necesarios para llevar adelante esos proyectos, y ahí se generan fuentes de trabajo, que es lo que más nos hace falta en diferentes regiones del país, pero especialmente en esta zona fronteriza con el Brasil. Hay muchos aspectos que están desordenados, definitivamente. Falta conciencia, falta tener de repente una estructura definitiva de poder llevar adelante este barco, pero entre todos, para que mejore este país. Pero más que todo, hay quienes están tranquilos, indudablemente por diferentes factores, pero la mayoría siente de verdad, no hay fuentes de trabajo, el nivel de ingresos es bajísimo, en nuestro país, curiosamente, todo es caro, ¿no? Los impuestos que se pagan, por ejemplo, son elevados también. Yo creo que tiene que existir mecanismos de poder bajar para que exista una cultura de tributación inclusive, pero para que todos tributen, no solamente unos cuantos, para que todos absolutamente tributen. En ese sentido, quien va a ganar es el país,
a través del Tesoro General de la Nación. Eso es lo que está haciendo falta. Definitivamente, a través de este pensamiento de un humilde ciudadano comunicador campesino. Gracias, Alejandro Díaz. Será hasta otro encuentro, Dios mediante. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez. Y en la dirección y conducción, quien les habla, Alejandro Díaz. Nuestros contactos en Twitter, @ Tierra Así con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Hayaya!